me dan de alta, yo me pongo a derecho, formalizo la denuncia que había hecho ya mi familia y siempre he estado pendiente del caso, ¿verdad? Y solicitando, porque ya había un expediente, siempre lo he estado solicitando verbalmente. La fiscal me dice que tengo que hacer una solicitud por escrito y la hago con fundamento y basamento legal. La doctora la hace, ¿verdad? Yo la consigno y eso te puedo decir que fue 2 semanas después, cuando mucho. Desde ese momento hemos consignado ya 7 peticiones que ellos dan, las hacen el recibido, pues colocan el sello, pero no la procesan porque no nos permiten ni siquiera observarlo, mucho menos las copias simples, muchísimo menos las certificadas. Certificada es la palabra, ¿no? Sellada. Lo último que me han dicho hace tres semanas para acá es que el expediente está justamente en Caracas, que es uno de los casos que están tratando aquí directamente con la fiscal general y que por lo tanto ni siquiera me lo pueden dejar ver, pero que en el momento en que el expediente retorna, ellos tranquilamente me lo consiguen. Pero siempre, o sea, 3 semanas y la discusión, la reunión ya pasó y no dicen nada. ¿Y es cierto que la fiscal los pidió o que le han dicho ustedes? Mira, a mí no me consta, porque yo se lo digo a Caroli, que es la fiscal 28 que lleva el caso de derechos fundamentales. Oye, Caroli, pero yo estoy viva. Yo soy una víctima y tú sabes que yo estoy aquí pendiente de que se lleve a cabo y que se agilice el caso. ¿Y qué te cuesta? O sea, si yo estoy viva, ¿por qué no me invitaron a la reunión? Si iban a hablar era de mí, es mi caso. No, eso lo estábamos hablando directamente con los fiscales. Sabes que hay un fiscal de Caracas que está comisionado aquí en Valencia. No recuerdo ahorita el nombre, él directamente fue con nosotros, yo estuve presente, no te preocupes, si hay muchos avances, bastantes avances, aunque tú no lo creas. No te creo, Carolyn, no te creo, ¿por qué? Porque tú no me estás mostrando pruebas. Yo cada vez vengo y traigo, consigno papel y me lo colocan sellado, pero yo me voy igualito con las manos vacías. No hay nada, no veo avances. Casualmente ese día estaba el fiscal, no recuerdo su nombre ahorita, el comisionado de Caracas. Y él me dice, mira, es un caso bastante complejo porque dentro de la exposición que tú haces, tú mencionas también que hay funcionarios que te golpearon, que hay funcionarios hombres también que tenían armas, que detonaron y toda la cuestión. No se trata nada más de la mujer. Entonces, esos funcionarios tenemos que identificarlos. Y el proceso de identificación es bastante lento porque eso es, a mí me parece un chiste, no sé de eso, ¿no? Pero que si medir el brazo, comparar, que yo no sé qué cosa, que si el zapato, salió con una explicación en realidad inverosímil, que bueno, esa es su explicación. Yo lo único que le dije, mira, para mí, yo no conozco de leyes, ¿verdad?, ni de procedimiento, pero para mí, yo pienso que sería suficiente pedir la hoja de actuación del pelotón que mandaron ese día, esa hora, Isabelica, quien comandó, y ya, a mí me puedes mostrar la foto, yo lo he pedido. De hecho, en los documentos que hemos consignado, yo he pedido ver la fotografía de esos funcionarios, porque hay una cartelera. Cuando me tuvieron detenida, hay una cartelera que tiene todas las fotos. Yo puedo identificarlo. Y se lo he dicho a Caroli, y se lo he plasmado en las actuaciones. Quiero identificarlo. Había una persona, un civil, que él también estuvo allí en el momento en que me aprenden, y él estuvo también dentro, no dentro de la audiencia. En el momento que a mí me llegan para hacer la audiencia, él estaba dentro del comando también de civil. Yo le digo a Caroli, Caroli, ese civil es la persona que me estaba amedrentando. Nada te cuesta pedir la cámara del comando, porque yo no sé cómo se llama ni quién es. De repente es un funcionario, puede ser un guardia que actuó de civil, estaba de civil dentro. Pero en el momento en que yo lo vi, las veces que yo lo he visto, ha actuado como civil. Y te estoy diciendo que es la persona que me ha acosado, Carol. ¿Qué te cuesta pedir esas cámaras? Identifícalo. Yo estaba grabando en una esquina todas las atrocidades que estaba cometiendo la guardia desde temprano. ¿Qué día fue? Eso fue el 24 de febrero, día lunes. Llegó un momento en que yo voy al almuerzo, incluso con mi chamo, todos los vecinos salían, armaban muchas barricadas. La represión estaba justo en ese sitio, en la parte de la Espiga de Oro, pero les hablé que tiene 4 calles más, y en esas 4 calles es donde yo me dirijo siempre a comer, donde está mi chamo. Y noto que, claro, todo el mundo se entera de que están repeliendo toda esta gente desde temprano, y todo el mundo comenzó a salir y se venían hacia acá. Había demasiados vecinos allí. Bueno, cuando yo voy regresando, me doy cuenta de que están los guardias tirándole piedra y piedra y piedra a la manifestación. Eso no es normal. O sea, por Dios, o sea, hay tantas formas legales de repeler el orden que tú no puedes actuar de esa manera. Y menos tanto. Eso me parece extraño. Comienzo a tomarle fotos a todo. De pronto dan una orden, no sé quién, salieron todos corriendo hacia adelante y disparando. Muchos con un chopo, fal, no sé cómo se llama, armas largas. Pero otros no, otros sacaron sus armas cortas, pistolas, no sé cómo se llama eso, armas cortas, las cruzan en las piernas, las sacaron y comenzaron a lanzarle tiro a la manifestación.
Entonces yo lo que hago es tomarle fotos y decirle al que venía más próximo a mí que esas armas no, eso no es legal. El tipo lo que hizo fue apuntarme, el otro que venía corriendo me agarra por la mano izquierda, me inmoviliza el brazo, el otro viene a quitarme el teléfono, yo lo lancé durísimo, me agarra la mano derecha y venía corriendo la funcionaria, una femenina, venía corriendo desde bastante lejos, gritando, déjenmela a mí, déjenmela a mí. Ella en el momento en que llega, ya me tienen a mí dos hombres agarrados de las manos sin decirme por qué. Porque yo no estaba ni tirando piedra, empujando caucho, cuidando barricadas, nada de lo que dice ese expediente. Llegué golpeándome. Ella me golpeó primero la cara, luego me agarró por el cabello, me empezó a golpear con su rodilla el estómago. Los funcionarios también me patearon en ese momento. Ella me comienza a jalar del cabello y llevarme hacia adelante. Me tira al piso, se me monta encima, ya teniéndome inmovilizada ya por segunda vez. Me golpea con el casco, luego me recoge, bueno, todo lo que aparece registrado en el video. Actúo en todo momento con excesos, no actúo en ningún momento apegado a derecho, que es protegerme, resguardar la vida, o por lo menos leer de tus derechos y decirte, mire, mijo, usted está detenida por tal y cual cosa, camina para allá. O sea, creo que era tan fácil haber hecho algo así, aún sin tener justificación alguna, porque yo no estaba en actitudes de delincuente ni cosas parecidas, pero no debió haber actuado de esa manera, y no solamente ella. Los funcionarios que estaban allí, porque hubo un momento en que ellos la rodean para tapar el hecho. Y de hecho le decían, dale duro, Katira, dale duro. El tipo con la pistola que me estaba apuntando antes se le acercaba y le decía, dale duro, Katira, cuando ya me tenía en el piso. Y los otros le decían, cuidado, Katira, que están grabando, cálmate. Entonces ellos simplemente trataron de tapar el hecho. Y eso también se llama, no sé legalmente cuál sería la palabra, pero están encubriendo. Están encubriendo y ninguno actuó ahí para decir, ya va, detente, párate, déjala quieta. No, todo lo contrario, me arrastraron, me jalaron, los hombres también. Por supuesto, ahora más que nunca. Si yo en ese momento estaba buscando evidencias de las violaciones de derechos, de todos los abusos que ellos cometen, ahora que yo soy evidencia, formo parte de esas, tristemente, porque no quisiera estar en este sitio, con más razón, me muevo para ello. En todo donde haga falta, yo voy a estar. A niveles, y esto va a últimas instancias. Mi mentalidad es agotar los recursos legales aquí para llevarlo afuera. Y si en ese trayecto la gente de aquí, o sea, las instancias legales de aquí, se pronuncian, ponen a derecho, igual este caso va para las instancias internacionales. Porque la violación de derechos no es solamente hacia Malvinas, es general. Y si por este caso se puede sancionar al Estado por sus malas actuaciones.